guardate gente, ho venuto e vine, sto parlando italiano perché pego, a un centro comercial. Vamos a ver cómo es. Mirá vos, qué lindo. Bueno, les cuento, gente. Es agradable la señora, pobrecita, me hace, me pone la piel de gallina. Pobrecita. Tiene Parkinson, pero es bonita, ¿no? ¿Qué es eso? El marido también es agradable. Otra vida acá en Roma, otra gente. Muy tranquilo el hombre, educado, es pintor, un pintor famoso, no sé en dónde estoy, la verdad. Me gustó. Es un barrio, una ciudad un poquito lejos del centro de Roma, serán media hora de viaje colectivo. Pero lindo, me gustó la señora. Es una casa, no es un apartamento, nada, tiene jardín, adelante, se puede respirar el aire. Muy lindo. Una habitación con baño privado tengo. Muy lindo. Y bueno, voy a hacer una prueba ahora, cuando ellos me dicen el 7, el 8, el 9. Me dicen, tomate 2 días libres y después vení. Voy a hacer una semana de prueba. Y entonces después veo. Pero sí, me parece que sí, porque no es complicado. No es complicada la señora. Está siempre sentada en la poltrona, en el sofá cama, mirando la televisión. Y es todo vía... Tiene un catéter, me parece acá, no sé cómo se llama, para darle de comer y darle los alimentos ahí. No hay nada complicado, después va al baño, ella sola hace todo. Y bueno, pero es lindo, muy cómodo. Lindo paisaje, montañas se ven, bastante hermoso. Espero tener suerte, pero todavía no está el 100% confirmado, tengo que hacer la prueba. Así que vamos a recorrer, gente. Entrata. Después seguimos, ¿eh? Te mando un beso.